Buenas tardes, en realidad el día de hoy está muy padre porque el día de hoy vamos a hacer el tour de Whole Bunch. Este tour, al igual que todos los demás, los recogen en la puertita de su hotel, igualito que todos los demás los dejan en la puerta de su hotel, no tienen que trasladarse a ningún otro lugar. La verdad, tenemos muchas emociones al venir a este lugar, no sé, como que nos lo han recomendado bastante, hemos visto tantas fotos, hemos visto tantos videos, hemos visto tantas cosas que deseamos mucho, mucho venir a este lugar y por fin estamos aquí. Es increíblemente bien. Así que, ¡vénganse! Vamos a pasar, si quieres, una galleta, un jugo, agua, refresco. Nosotros te lo vamos a dar ahorita. Y cuando lleguemos a Chiquilá, antes de abordar las lanchas, cuando vayas a descender el autobús, recuerda de llevarte algo de tomar. No necesitas comprar allá porque nosotros los tenemos. Lo que traemos aquí es para ti, no es para nosotros, te lo trajimos a ti. Y vamos a ir a un lugar que se llama Chiquilá. Es donde vamos a abordar la lancha y les vamos a dar un tour de lancha. También toman el tour, chavos. Aquí hay un baño que les cuesta 5 pesos porque luego ya saben que andar el baño no está. Son 100 pesos por día, amigo. 100 pesos por día y sí. ¿Por horas o nada más es puro por día? 50. Oye, ¿cómo es el paseo? Se llevan a Yalajao, donde está el ojo de agua. Se llevan a la isla de la pasión. Se llevan a la isla de Holbox. Pues se esperan en Holbox. Regresan otra vez a la entonces nada más es como esta parte. Sí, es aquí su manantial, es un ojo de agua. Ya. Ahí se van a bajar a nadar, le dan chalecos, todo y le esperan 40 minutos. ¿Y cuánto cuesta eso? Bueno, aquí nosotros, aquí el colectivo, cobramos 500 pesos por persona. ¿Y ya incluye todo esto? Regresa. ¿Y de comer y eso, esa no, parte? No, esa parte. Ah. Mira, esa viene aparte. ¿Cuánto dura todo esto? El paseo tiene promedio como de 2 horas y media, llegamos en Holbox. Y en Holbox se quedan otro tiempo más para que conozcan el pueblo. ¿Y regresamos aquí en cuánto tiempo? 30 minutos de cruce. Salimos de Holbox como a las 5 de la tarde, 4 de la tarde. Chavos, después de esto, perfecto. Vamos a subir a unas lanchas, que es de 8 personas. ¿A dónde nos va a llevar esto? Al ojo de agua, que se llama Yalajao, el estanque de la eterna juventud. Ya después pasamos a un islote que se llama la Isla de la Pasión. Como unos 20 minutos de trayecto en lancha, nos traen aquí que se llama Yalajao, que es el ojo de agua. Es un cenote que está, nos dicen que está muy padre y pues ahí uno se puede aventar y todo, nada más que nos dicen que aproximadamente nos dan como 20 minutos, por eso no venimos como, como que preparados para mojarnos todavía. Nada más para verlo. Nada más para verlo. Agua así, te vas a caer ahí. Ay, me iba a caer ahí. Que para que tú tengas una idea, mira este poste de luz. Ay, 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 ay. Uy. Va a estar otra vez como, literal, el reportero. Como el reportero. Ustedes también pueden venir por su cuenta. Aquí se cobra una entrada de 15 pesos y ya pues ustedes tienen acceso a todo. Bueno, acceso al ojo de agua y acceso a todas las áreas comunes. Haber estado en la Isla de los Pájaros. La Isla de los Pájaros es donde estamos viendo ahorita. Ahí pueden ver garzas, no sé cómo se llaman los otros, pero pueden ver todo eso. La verdad es algo impresionante. Y ya después de habernos quedado ahí aproximadamente unos 20 minutos viendo a las aves, nos traen a este lado que es el muelle principal. Aquí ustedes pueden tomar igual el ferry si ustedes quieren salir. Aquí es el muelle principal y ustedes pueden tomar un taxi al centro o pueden caminar. Nos dijo el guía que aproximadamente son 5 minutos
y en 5 minutos vamos a estar en el centro. Como pueden ver, chavos, los taxis son carritos de golf. Y yo creo que a la baby le gustaría sería mucho. Sería taxista aquí. Sería taxista, sí. Chavos, de ahí de donde nos dejaron las lanchas, caminamos como 5 minutos así derechito, derechito, derechito. Y llegamos al centro de Holbox. La verdad que hay muchos comercios, muchísimas cosas, comida, recuerditos, rentan carritos de golf. Sí, o sea, una, son 2 horas en 350 pesos. Ajá. Y ya va aumentando. Pero vean, o sea, cualquier tipo de recuerdito, comida o así, ustedes lo pueden adquirir aquí. Se ve muy, muy chido. Pero ahorita vamos a la playa para comer. Los precios no son tan caros. Aproximadamente una comida se llevan 80 hasta 120 pesos. Bebidas igual, de a litro. Está muy barato decir verdad. Y por ejemplo aquí hay mini supers, hay tiendas, o sea, hay de todo aquí. Lo único que falta en Holbox es Doña Mari. Esa Doña Mari, ¿dónde está? ¿Qué traer aquí? Pues bien fácil, ya saben, un cambio de ropa y aqua shoes, bloqueador, una toalla para aquello de ya cuando nos vayamos a salir. Y muchas ganas de divertirse. Acabamos de comer y ya después de aquí vamos a tener 2 horas libres. Tenemos que estar a las 3:30 en el muelle. Y pues aquí se queda el guía, el muchacho, el Jorge, se queda el guía aquí. Por si ustedes quieren dejar sus cosas aquí e irse a disfrutar así totalmente. La verdad, la comida está muy, muy rica. Yo, como saben, comí pollo y la baby comió ceviche. Estaba muy rica. Sí, la verdad es que siempre la comida de costa sabe muy buena en la costa. Sobre todo el pescado. Bueno, eso me ha dicho la baby porque a mí la verdad no me gusta. Entonces, vean nada más cómo se ve allá. Vamos a aquel lugar increíblemente fantástico para ver qué tal se ve. You may think I'm crazy, but I'm gonna take a word. So hold, kiss me, baby. Give me kisses and shake the world. Chavos, y después de eso, aquí están las letritas esas bien famosas. Ustedes aquí se pueden tomar la foto sin compromiso, nomás que no tiene la L, pero la L la forman ustedes. Y pues a un ladito de las letras, vean, está este lugar donde rentan también bicicletas. Las rentan en 35 pesos la hora. Además que como nosotros ya nos vamos, pues ya no alcanzamos. Y pues ya saben, aquí en el mero centro encontramos todo, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Ahorita obviamente nosotros estamos buscando un imán que diga Holbox. Estamos en su búsqueda y pues a ver si lo encontramos. ¿Cómo? Se nos puede pegar una maca. Se nos puede pegar una maca. ¿Y dónde la vas a poner? Me la vas a poner en la sala. Chavos, entonces es la calle principal, esta de aquí así. Nosotros comimos hasta allá, donde termina la playa, a la derecha. Ahí fue donde comimos. Terminado de comer, pues se pone en la playa, acá un tour en el centro, en las bicicletas o algo por el estilo. Y ahorita durante todo el trayecto que hemos venido caminando hemos ido observando como los lugares que hay para quedarse. Tienen varias opciones si ustedes deciden venir y quedarse en la isla. Hay hoteles, lugares donde les rentan como casas de campaña. Los precios varían bastante, pero una cosa que deben de saber es que si ustedes vienen a Holbox no van a encontrar como que los lujos así del mundo. O sea, son hoteles muy sencillos, son hoteles que
que tienen lo básico para que ustedes descansen. La verdad que la playa sí está muy bonita, es un lugar como muy tranquilo, es para venir como con la familia y relajarse. Y otra de las opciones que tienen, que nosotros les recomendamos bastante, es rentar en Airbnb. Ya saben que aquí abajito les dejamos un cuponcito de descuento de $40. Si ustedes son usuarios nuevos, pues ahí van, rentan la que ustedes quieran y les hacen ahí un pequeño descuento. Así que aquí se los dejamos abajito. De hecho, hay algunos de Airbnb que están así como frente a la playa, entonces están súper padres, así que chequen. Mucho gusto, nada más. Estamos probando acá las tradicionales marquesitas, que es así como una especie de crepa dorada, ya con los ingredientes que ustedes quieran. Si les está haciendo agua a la boca, pues no se aguanten y vengan aquí. Con fruta natural vale 50 o 60, dependiendo de los ingredientes que sean. Chavos, esto es originario de Mérida, no de Yucatán. Y está hecho por un señor que se llama Johnny. Es el señor. Es yucateco también, yucateco. Soy yucateco. Ya, es yucateco. Él las inventó. Soradito y crujiente. Muchas gracias. Ya nada más, chavos. Pedimos de. ¿De qué es, baby? Nutella con cajeta, con plátano. Ay, Dios mío. Bueno, le puso un ingrediente malo. Taxis también está barata, porque de aquí a la playa cobran 30 pesos y son como 7 minutos caminando. Lo más lejos son 100 pesos. Y así, dependiendo de donde vayan, es lo que les cobran. Pero no está caro, está muy barato. Chavos, después de habernos dejado la lancha, ahí otra vez nos dejan los baños, aquí en el lugar del muelle. Y pues aquí venden un montón de cosas. Pues ustedes todavía traen hambre después de haber comido allá. Y pues ahorita ya nada más nos vamos a ir al autobús, porque ya nos está esperando el autobús que está de este lado del estacionamiento. Chavos, y nos acaban de dejar aquí en la puertita de nuestro hotel. La verdad es que venimos bien dormidos. Y pues está bien cansado, así es de que si van a hacer este tour, tráiganse muchas pilas, muchas galletas, muchos refrescos. La parte que está muy chida de esto es de que te dan snack en la mañana. Ya ven que uno sale bien tempranísimo en la mañana y no sabe ni qué comer, o no sé, los desayunos en los hoteles empiezan a las 7 de la mañana. Aquí te dan un pequeño snack que la verdad está muy, muy chido. Es fruta. Salva tu mañana. Ah, sí, exacto. Así de literal. Te dan así como una fruta, jugo, hay agua, refrescos, unas galletas de avena que estaban muy ricas. Y ya con eso para que aguantes en lo que está la comida. Y ya en la tardecita comimos como por ahí de la una. Entonces sí nos ayudó eso para aguantar hasta esa hora. Y pues lo que pues, se podría rescatar de este tour es la parte del servicio. La verdad está muy, muy chido. Las personas, los guías, el conductor, todas las personas que atienden, mi respeto. O sea, la verdad se la rifan en todo eso. Hoy acabamos muy cansados. Ahorita vamos a llegar directo al hotel y a dormir, porque mañana nos espera otro gran día. Sí. Entonces, esperemos que les haya gustado mucho, mucho este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. La verdad es que este tour conviene mucho, mucho más que irse por su cuenta. Hicimos cuentas en todos los gastos y la verdad que sí conviene más hacer como un tour colectivo con muchas personas, porque así se reducen los costos. Entonces, eso está muy chido. Muchas, muchas gracias a las personas que se han acercado con nosotros aquí en Cancún y nos han saludado y nos han dicho así como de, ah, yo vi esos videos y así. Entonces, muchas, muchas gracias, que de verdad eso es de las cosas que más nos gustan de hacer este tipo de videos, que ustedes nos encuentren por ahí y nos digan muchas gracias, seguí sus consejos, voy a ir mañana no sé dónde, ya fui con Don Rafa y todo eso, nos encanta que nos platiquen eso. Entonces, muchas, muchas gracias. Sí, ayudarles a ahorrar, esa es la idea. Muchas gracias y a la misma. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.